seguro, ¿no? No sé si tanto. Por ahorro de una cosa. ¿Eh? Por ahorro de una. No, no. Una sesión. Y una chata, ¿no? Claro, azulé. Y esta es rica, ¿qué es una chata? ¿No? ¿No qué pedazo de reja? Reja, las tuberías. ¿No? En la primera parte de esta gran historia, nos quedamos que en 1904 el señor Salaverry adquiere la estancia y le deja el mismo nombre, la Matilde, ya que su amada se llamaba igual que la anterior dueña. Acá hay más rejas, boludo. Mirá lo que son estas rejas, loco. Están reservadas. Sí. ¿Qué es esto? Mira, pues hay una. Me hace acordar al sótano de Pérez Millán que metía así. Era un laberinto abajo. Debido al descontento de Matilde por vivir tan aislada de la vida social, Salaverry quiso evitar que ella se vaya, tal como le sucedió al antiguo dueño, Máximo Fernández. Por eso, hizo unas nuevas modificaciones en la estancia para sumarle más excentricidades. Son dos sótanos diferentes. Este es como por donde está toda la tubería. Acá donde está el piso caído. Muy cómodo. Ahorita no hay nada. Estas rejas me sorprendieron, de dónde eran, viste. Unas rejas re gruesas, de hierro forjado. Muy bueno. Y acá estaba el sistema de tubería, parece. ¿Y esto? ¡Ah! Encontré la puerta del sótano, me parece a mí. Hay dos entradas. No. Tenemos dos entradas. Vamos a ver que hay de todo. Siguen habiendo muebles, hay murciélagos. Es grandísimo esto.
contrató al prestigioso paisajista francés Carlos Thays para que diseñe un bello parque que adorne la casona. Hizo una piscina gigante, construyó un zoológico privado que contaba con pájaros y peces exóticos, pumas, leones, todo tipo de animales, hasta un oso polar, al que mantenían con una fábrica que trabajaba las 24 horas en este mismo sótano. Es una casa más, abajo. Hay muchísimos murciélagos. Los Salaverry no reparaban en gastos. La jaula de los leones estaba hecha con las imponentes rejas de la que fue la Quinta Lezica, la que se transformó en Parque Lezica, actualmente el Parque Rivadavia de Capital Federal. Es aquí cuando la tragedia aparece. Los animales del zoológico obviamente necesitaban un cuidado especial, y un hombre estaba a cargo de darle de comer todos los días. Este hombre acostumbraba a llevar a su nietita con él para que vea y se divierta con los animales. Pero un día, la niña se aleja de su vista. Se asoma hacia la jaula de los leones y al intentar acariciar a una de las leonas, se asoma a través de los barrotes de la gran jaula y la leona, de un zarpazo, la degüella, dejándola tirada en el piso. Cuando llega el abuelo, la encuentra a la niña desangrada y sin vida. Está de más decir que los Salaverry se tuvieron que deshacer de todos los animales y no tardó en volver en caer en crisis. Y en el 1929 decidieron abandonar la estancia. 1954, en la exposición de 1954. Esto era de ganadería. Un libro de 1954, como ustedes pueden ver. ¡Uy! Me pasó un murciélago por la cara un poco más. Miren este mueble. ¿Qué hace este mueble acá? Y bueno, hay muchísimas revistas. La revista Time de 1962. Una revista Time de 1962. Esto no se ve en ningún lado, en ningún abandono. Y bueno, y acá hay más. Y este piso es como que es hueco. Abajo, no sé, debe haber algo más. Hay muchísimas revistas, muchísimos libros. Hay muchísimos murciélagos también. Miren, está lleno de murciélagos ahí arriba. Y bueno. Hay muchos murciélagos, muchos. Miren, lleno de muebles. Derecho del trabajo. 1948. Bueno, ya es una locura las cosas que vamos encontrando, la verdad. Y bueno, y acá también hay libros súper antiguos. Mesas ratonas, no. Ahí de todo. Ahora, miren, un baúl lleno de libros. Lleno de libros. 1968. No, hay libros muy antiguos. Tengo a los murciélagos. No quiero mirar para el techo porque está lleno de murciélagos y la verdad que si pienso un poco lo que estoy haciendo, no entro nunca más a ningún lado. Así que bueno, vamos, miren. Vamos a pasar rápido.
Rápido, rápido, rápido. Están a full los murciélagos. ¡Ay, Dios! Vamos a salir. Vamos a seguir explorando la casa. Parece que el sótano está... Parece que el sótano está dividido en dos. Miren lo que es esto. Ay, me cansé. Y todavía me falta la mitad de la casa. Imagínense, abajo de esto está todo el sótano. Y bueno, volvemos a lo que es la casa. Seguimos explorando. Miren lo que es esto. Y acá. Está lleno de murciélagos. Yo sé que lo dije muchas veces. Miren esto. Hay otra chimenea acá. Esta es una mesa, como una mesa principal de madera. Miren los detalles. No, es increíble. Acá podemos ver un espejo. A ver si apago la linterna. Como una escoba. Acá tenemos un carrito como de bebé, de juguete. Y bueno, seguimos explorando. ¿Qué hay acá? Yo no puedo creer que esta casa sea tan grande y todavía falta subir. Esto es como la cocina, pareciera, o antecocina. Hay utensilios de cocina aún, como... Es increíble, la verdad. Miren los muebles. Y seguramente acá estaba... acá está la entrada del sótano. Que hoy estamos ahí abajo. Y bueno, y acá seguramente es un montacargas o algo por el estilo. Wow. Y acá las cocinas. Miren, como un transistor de radio o algo por el estilo. Libros. Esto seguramente era las heladeras antiguas. Los muebles. Y bueno, y acá una campana y ahí como un termo. La verdad es una de las exploraciones más importantes que hice en mi vida. Bueno, acá tenemos la salida a lo que es el patio. La estancia estaba sin dueño hasta que encontró un comprador. En el año 1942 aparece su tercer dueño, el señor Francisco Martín Suárez Zavala, el inventor del famoso analgésico geniol. Miren, acá podemos ver la casa y está hecha de barro. Si se pueden ver, es barro.
lo primero que hizo fue cambiarle el nombre a la estancia y la llamó Montelén. Es un nombre que viene de Montes de Leña. Yo no puedo creer. Es increíble. Y seguimos explorando esta planta baja, sería. Wow. Tenemos un espejo, una cama. Miren lo que es la cama. Súper antigua. Miren esos bordes que tiene. Es genial. Todo. La verdad, pocas veces encontramos lugares, más casas, así en este estado. Bueno, acá tenemos como una réplica del otro costado, que eran dos baños. Acá tenemos el otro. Muchos murciélagos volando, muchos. En todos lados, si pueden ver, miro el techo. En todas las habitaciones que me meto, tengo murciélagos volando en la cabeza. No, acá está como todo un poco más derrumbado. Pero miren, está la cortina. Todavía está la cortina de la casa. Y acá el caño que sostenía, ¿no? La cortina de la ducha. Y bueno, y acá tenemos otra cama más. Mírenlo. Les quiero mostrar los detalles de... Es increíble. Wow, no. Miren lo que es este mueble, yo le quiero mostrar. Le muestro así, para que vean en detalle lo que es este lugar. Y bueno, y acá podemos ver que este sería el... Es como un piso, porque acá tiene la tapa. Raro, porque está ahí y tiene el piso cerrado. Miren los muebles para el tiempo que están acá abandonados y la verdad que se encuentra en bastante buen estado. Las tierras fueron puestas nuevamente a producir, sumando millones a la fortuna de Don Suárez, quien veía resurgir de sus cenizas a la estancia por tercera vez. Había cientos de personas trabajando. Montelén se hizo fuerte, pero a la larga tampoco pudo evitar la decadencia. Las nuevas industrias en la zona hicieron que el lugar comience a desplegarse. El pueblo comenzaba a morir. Bueno, acá una figura de Jesús. Como si fuera poco, en 1974 un tornado destruyó la iglesia y la escuela, dos de las construcciones más emblemáticas de Montelén. Poco tiempo después, Suárez muere, y con él muere lo último que quedaba de la estancia. Yo quedé como enamorado de este sector, porque la verdad que soñaba con estar acá y, bueno, y poder hacer mis propias tomas de este lugar. Y bueno, y creo que acá había una escalera. Yo no sé si los muchachos ya subieron, porque vinimos juntos, pero la verdad que nos fuimos separando. Bueno, acá hay una escalera. Voy a usar las dos manos. A ver. Subí despacito. La verdad que está todo muy, muy destruido. Wow. No te puedo creer. Wow, che. Miren lo
qué sé yo. Yo la verdad no lo puedo creer. Yo estoy en un éxtasis. Soñaba con estar acá. Soñaba, pensaba. Era algo único. Para mí es un momento único. Y miren, tenían como unos alambres acá. ¿Ves? Esto debe ser que cuando no querían luz, cerraban y tapaban todo. Es grandísima. No pensé que era tan grande, la verdad. No me imaginé nunca que era tan grande la casa. Nunca me lo imaginé, porque tenía noción de lo que podía encontrar. Pero ahora que estoy acá es más grande de lo que me imaginaba, la verdad, sinceramente. Podemos ver que está el piano ahí abajo. Y este es el final de esta gran historia. La dedicación y el amor de estos tres hombres que terminan un triste final. Hoy solo se puede visitar la escuela, la iglesia y la estación, que están siendo explotadas con fines turísticos. Y la mansión, solo algunos pueden entrar, porque está en el corazón del bosque, perdida, ahí, habitada de cientos de murciélagos, y es casi imposible encontrarla. ¿Qué es esto? Hay que pasar para el otro lado. Miren lo que es la escalera, si se pueden ver, está como despegada. Yo estoy por un costadito yendo porque tengo miedo de que se rompa. Y sigue la casa, no puedo creerlo. Un baño casi prácticamente en la terraza. No, pobre. Es grandísimo. Es muy grande la casa. Miren, ustedes si se pueden imaginar, ¿no? Esta casa, habitada. Están los muebles como lo dejaron. Está una cama ahí, la otra cama ahí, la mesada acá, un mueble, el ropero. Está prácticamente intacto. La cama se encuentra en buen estado. La verdad que es increíble que estos lugares no se protejan. Tienen muchísimos años y están acá a la deriva, a la intemperie. Bueno, estamos acá como en una terraza. Y bueno, de ahí de arriba me gritaron los muchachos. Y vamos a ver por dónde se puede subir. Ah, por acá. Uy, no, qué bueno. A ver qué tal está. No, mira lo que hiciste. La verdad que está bastante alto, ¿no? Y seguimos. ¿Tiene vértigo? No, ahora. Bueno, entre nosotros dos somos uno. Miren dónde estamos. Pueden ver que toda la vuelta, toda la vuelta está Wally, un león viajero, y todo verde. No hay un camino, no hay nada, no hay absolutamente nada. Prácticamente es un helicóptero para caída. Y bueno, más o menos. Ya recorrimos todo lo que es la casa, recorrimos un poco el sótano. Es grandísima la casa, la verdad. Yo
estamos todos cortados de la maleza, lleno de pinchados, muchos mosquitos, pero bueno, valió la pena estar acá. Así que bueno, espero que se vean bien las imágenes, que todo fluya perfecto. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Y bueno, con esto los maté. One.